Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Ya hoy viernes 9 de abril. Nosotras estamos de blanco porque hoy se conmemora un día muy especial para nuestro país, para todas esas personas que han sido víctimas del conflicto armado de nuestro país. Y me acompaña, por supuesto, en esta mañana fría, Juliana, y Juli también está vestida de blanco porque, como les decía, 9 de abril. Día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, y nosotras hoy también nos vestimos de blanco para acompañar a esas víctimas de la violencia en nuestro país. ¿Cómo estás, Juli? Buenos días. Buenos días, Luisa. Un saludo muy especial para ti, para todos nuestros televidentes. Precisamente esta fecha se convirtió en ese espacio para rendir homenaje a todas las víctimas que por causa de la violencia se les vulneraron sus derechos. Y Telemedellín hace parte de esta conmemoración porque precisamente cada 9 de abril, desde que se aprobó la ley 1448 de 2011, se conmemora este día. Así es, hoy nos unimos a esa campaña, Ponte en mis zapatos, y por eso también estamos de blanco. Y las personas que se quieran unir a través de las diferentes redes sociales simplemente van a usar ese hashtag Ponte en mis zapatos para que nos unamos en amor y en reconciliación y como aportándole a la paz que tanto necesitamos por estas víctimas que han sufrido tanto y siguen sufriendo. Bueno, además tenemos una mañana muy helada aquí en Medellín. Los queremos invitar para que se queden ahí conectaditos con Mi Parque, Tu Casa, se tomen ese cafecito, ese chocolatico o ese té, porque vamos a tener temas muy interesantes, Juli. No solamente vamos a tener al secretario de la no violencia, porque vamos a hablar de este día, de esta conmemoración, de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo a través de la virtualidad, sino que tenemos otros temas también muy interesantes. Claro, tenemos la numerología en nuestras vidas, ¿para qué nos sirve? ¿Usted sabe eso? ¿Algún día se lo han hecho? Sí, yo de esos temas sí soy muy curiosa y me gustan bastante. Entonces, en algún momento sí leí sobre el tema. Lo hice, pero no sé si lo hice bien, la verdad. Vamos a ver, vamos a tener una persona que nos va a acompañar y nos va a decir por qué es importante ese tema de la numerología en nuestras vidas y nos va inclusive a hacer un ejercicio muy interesante. Y para todos los televidentes, que sepan que esto no es algo exotérico, no. Esto es algo que se hace desde la física, desde la propia astrología, que no vayan a pensar que aquí, pues, en Mi Parque, Tu Casa, tenemos rituales raros o algo así, no. Estamos hablando de temas muy, muy pertinentes. Y tenemos también la terapia neural. Vamos a hablar de qué es la terapia neural, cómo se puede realizar, pero hoy la vamos a enfocar también a algo muy interesante, y es cómo se puede realizar este tipo de terapia con el duelo. Así es. Entonces, obviamente vamos a comenzar con esa frase del día y ya la tenemos acá para todos ustedes. Puedes cambiar de casa, país, trabajo, pareja, pero hasta que no te renueves interiormente, seguirás atrayendo las mismas personas y circunstancias. Así es, esta frase siempre se las queremos regalar para que subamos esa energía en esta mañana fría. Y por supuesto vamos a empezar con un tema muy interesante que les veníamos contando, y es que hoy, 9 de abril, Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, nos queremos unir a esta campaña que está llevando a cabo la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín. Y por supuesto vamos a tener al secretario Juan Carlos Upegui, que nos va a compartir hoy cuáles son esas actividades que se van a llevar a cabo, como nos estamos cuidando. Se va a llevar a cabo a través de la virtualidad. Vamos a tener diferentes actividades donde se va a hablar de por qué es importante no olvidarnos de esta historia, por qué unirnos a ese dolor de las víctimas, por qué es importante ponernos en los zapatos de ellos. Usted de pronto se ha puesto en los zapatos de ellos, de pronto se ha puesto a pensar en ese dolor, en esas historias que realmente así perdonen, es muy difícil que las olviden, Juli, por ejemplo. Sí, muy importante, Luis. Además, vamos a conocer por parte del secretario todo ese acompañamiento, impacto que hace de manera integral la secretaría, la población, desde diferentes componentes que tienen que ver con la prevención y protección, el restablecimiento de integración local, la reparación y garantías de no repetición. Esto es muy importante. Y los retornos y reubicaciones. Inclusive las actividades pedagógicas que se van a llevar a cabo el día de hoy invitan a la solidaridad, el perdón y a la construcción de paz. Por eso es muy importante que estén pegaditos hoy de toda la programación que va a tener Telemedellín, porque les vamos a estar compartiendo estas diferentes actividades que se van a llevar a cabo desde la Secretaría de la No Violencia
Bueno, y no dejemos esperando más a nuestro invitado que ya está juicioso sentado. Yo le estaba dando por acá la espalda y no lo había visto. Secretario de la No Violencia, Juan Carlos Upegui. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días para todos, para la audiencia. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido por estar aquí hoy en este espacio. Así es. Bueno, nos seguimos cuidando, secretario, pero hoy es un día muy importante para todos los colombianos. ¿Qué actividades se van a tener hoy en la ciudad y a través de la virtualidad? Porque obviamente por la situación que estamos viviendo, ustedes tomaron la decisión como el año pasado de tener ciertas actividades pedagógicas que invitan, como decíamos, a esa construcción de la paz, a ese perdón, a ese encuentro como con el amor a pesar de tanto dolor de estas víctimas. Bueno, lo primero es invitarlos a que se sumen a la campaña Ponte en mis zapatos, sí, publicando en redes sociales con el hashtag Ponte en mis zapatos. Es una campaña que lanzamos desde la Mesa Municipal de Víctimas y desde la Secretaría de la No Violencia para sensibilizar a la ciudad sobre la importancia de reconocer las víctimas del conflicto armado. Recordemos que Medellín tiene 700.000 víctimas. Uh-huh. Una ciudad de 2,5 millones de personas que tiene 700.000 víctimas nos habla de las dimensiones de la violencia, de las dimensiones de la guerra, de lo que hemos vivido. Y hoy lo que queremos es mostrar solidaridad y hacer memoria, que es los objetivos sobre los cuales la ley 1448 crea este día conmemorativo y en el cual nosotros como alcalde de Medellín y como secretaria de No Violencia nos sumamos para desde la empatía reconocer esos hechos victimizantes que en el pasado nos afligieron y que a pesar de haber sido dolorosos, pues hoy tenemos la oportunidad de transformar esa historia con la resiliencia característica de Medellín. Bueno, secretario, cuéntenos de esas actividades y cómo los televidentes se pueden vincular a estas actividades. Bueno, vamos a tener a las 11 de la mañana un conversatorio con las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Esto es la Jurisdicción Especial de Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Busca para Desaparecidos. Aquí vamos a hablar sobre la importancia de la verdad y la justicia para dignificar precisamente a las víctimas. Recordemos también que los acuerdos de paz, el punto central es la justicia y la reparación a las víctimas. La razón por la que decidimos darle una salida dialogada al conflicto es precisamente para evitar más hechos victimizantes. Y entonces vamos a estar hablando con el Sistema Integral y a las 4 de la tarde vamos a tener un conversatorio sobre experiencias de construcción de paz. ¿Por qué? Porque si bien Medellín no tenía una institucionalidad para la paz y por eso se crea la Secretaría de la No Violencia, las organizaciones sociales en Medellín han venido resistiendo a través del arte, de la memoria, de la juntanza, y lo que queremos es recoger esas experiencias para que en todos los territorios podamos aprender de ellas y sobre todo pues la institucionalidad pueda acompañar con todas las garantías para que lo que pasó pues no vuelva a ocurrir nunca más. Ahí en pantallas estábamos mirando esas imágenes de estos conversatorios y se los voy a recordar. A las 11 de la mañana es dignificar a las víctimas desde la verdad y la justicia, retos de ciudad, que se va a transmitir a través del Facebook Live del Museo de la Casa de la Memoria, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y a las 5 de la tarde o 4 de la tarde? Sí, 5 de la tarde. 5 de la tarde, experiencias que construyen paz, La invitación es a que se conecten a través del Facebook. La mayoría de personas tienen Facebook en este momento, simplemente buscan Museo de la Casa de la Memoria y ahí les va a salir el Facebook Live. Y bueno, y también pues en la noche vamos a tener un especial en Telemedellín, un especial que los invitamos a conectarse, a verlo, un especial donde con las víctimas hablamos sobre los desafíos del perdón, pero también los beneficios de aprender a perdonar. Muchas veces uno cree que no se puede aprender a perdonar y, por ejemplo, uno de los programas más bonitos que tenemos del equipo de víctimas son las escuelas de perdón y reconciliación. En estas escuelas, las víctimas, acompañadas por profesionales psicosociales, pasan por unos talleres que les permiten soltar, que les permiten liberarse y sanar. Y eso es de alguna forma lo que queremos hacer masivamente, sanar las heridas que nos dejó el conflicto para poder avanzar en la reconciliación. Secretario, como usted lo decía, a las 8 de la noche, Telemedellín durante toda la semana ha preparado este especial de la mano de la administración, un especial precisamente en el marco para conmemorar este día. Y luego hay una película, la película de Ciro y yo. Cuéntenos cómo pueden las personas acceder a estos servicios de la Secretaría.
bueno, nosotros tenemos un enfoque nuevo, diferencial con respecto a este tema de reconciliación, y es un enfoque que se llama justicia restaurativa. A través de la justicia restaurativa, pues, ¿qué es lo que se busca? Entender que la guerra nos dejó profundos desequilibrios y hay que restaurarlos, restaurar las conexiones entre el otro. La guerra nos deshumaniza y lo que tenemos que hacer en este momento es recuperar la humanidad, escuchar las historias de los otros. A través de la Subsecretaría de Justicia Restaurativa y el equipo de víctimas tenemos diferentes programas, programas como retornos y reubicaciones para que las personas que llegaron a Medellín desplazadas y que en los municipios en los que puedan volver con garantías de seguridad, pues nosotros hacemos ese acompañamiento. También tenemos albergues para recibir diferentes tipos de víctimas que vienen muchas veces de otros lugares del país, las escuelas de perdón y reconciliación. Yo quisiera que nos ampliara un poquito de ese tema de las escuelas de perdón y reconciliación, porque de alguna manera superar el dolor a esas víctimas que de verdad han sufrido tanto, y ahí recuerdo yo la película que se va a transmitir hoy de Ciro y Yo, de que de verdad les tocan situaciones tan complejas, que qué bueno que cuenten con estos espacios para que a través de muchos profesionales puedan llegar a perdonar y a superar esas situaciones de violencia. Sí, eso es un proceso muy bonito porque también tiene un mensaje que es muy importante para la sociedad. Si las víctimas aprenden a perdonar, ¿por qué no nosotros? Si quienes han sufrido más directamente y de forma más desgarradora la violencia aprenden a perdonar y nos piden que avancemos en la reconciliación, ¿por qué no nosotros? Entonces, este es uno de los programas más bonitos que tenemos desde el equipo de víctimas, pero también hacemos acompañamiento a reparación económica en conjunto con el gobierno nacional. Por ejemplo, el valor único de reparación nos permitió entregar y subsanar la deuda de familias que por la pandemia iban a perder la casa, y al ser víctimas pues pudimos subsanar su deuda y evitar que esto sucediera. De igual manera, la reparación simbólica. Sabemos que muchas veces lo que necesitamos es reconocer como sociedad, que todos como ciudad y como medellinenses abracemos a las víctimas del conflicto, y este reconocimiento simbólico es muy importante para que haya ese proceso de sanación y para que podamos avanzar en una construcción de paz en la ciudad de Medellín. Secretario, una última reflexión, una invitación para que todos los televidentes se unan en esta conmemoración. Bueno, yo los invito de nuevamente y muy especialmente a usar el hashtag Ponte en mis zapatos. Medellín, hay alrededor de 700.000 víctimas. Todos hemos sufrido directa o indirectamente la violencia. Todos conocemos a alguien a quien le ha pasado un hecho que no debió pasarle. Entonces, mi invitación es hoy a que nos pongamos en sus zapatos, que imaginemos a las víctimas de homicidios, a las víctimas de desaparición forzada, a las víctimas de desplazamiento, que nos sensibilicemos, que hablemos sobre el tema y que a través de la empatía, que es en el fondo el mensaje de la campaña Ponte en mis zapatos, la empatía como la posibilidad de ser por un día otra persona, de ponerse en su lugar y entender que tiene una historia, y así es que podemos empezar a atender los puentes que necesitan para la reconciliación. Secretario de la No Violencia, Juan Carlos Upegui, muchas gracias por acompañarnos, por traernos hoy y compartirnos esta campaña que se llevará a cabo no solamente hoy. Yo creo que podemos tener varios días sumándonos a ella, recordando que no solamente son ellos las víctimas, sino que nosotros también de alguna manera somos víctimas del conflicto armado. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Y que sea también esta la oportunidad, Luisa, para que recuerden, se conecten con nosotros a las 8 de la noche, sí. Vean este especial que hemos preparado para ustedes y luego la película Ciro y Yo. Además, mucha suerte a ustedes y éxitos en estas actividades que estamos seguros que ustedes lo han hecho con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa en Mi Parque, Tu Casa, pero ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos desde Mi Parque, Tu Casa, con un tema que le habíamos prometido al inicio: la numerología.
una ciencia antiquísima que se utiliza para la superación y el autoconocimiento. Y así mejor es. Dicho, tenemos acá como conejillo de indias a Luisa. A mí, es mejor dicho, vamos a presentar ya a nuestra invitada. Ella es Nuri Gómez, numeróloga. Nuri, buenos días, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por acompañarnos desde casita. Qué bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Y empiezo primero diciendo algo tan sencillo, y es que los números y las matemáticas rigen nuestra vida mucho más allá del binomio cuadrado perfecto. Entonces, empecemos por eso. ¿Qué importancia tiene la numerología en nuestra vida, Nuri? Que normalmente pensamos numerología, pues las matemáticas, esto del universo, no. Eso tan raro. Sí, eso tan raro, tan extraño. Y es que es una, no solamente ciencia, es un arte, es un conocimiento tan antiguo que obviamente supera todo lo que tenemos, y los números exactamente como los conocemos ahora. O sea, los números antes eran unos símbolos, símbolos que simplemente los traemos a la actualidad y representan. Pero esos símbolos representaban o energías, episodios, sucesos, características de las personas. Entonces, el hecho de que estemos regidos en cierto sentido por los números hace que, por ejemplo, la dirección de la casa donde vivimos tiene una, digamos, una implicación o un sentido para nosotros donde vivimos. Las placas de los vehículos, las fechas, por ejemplo, de la boda, de sacar grado, de empezar a estudiar, y sobre todo las dos fechas más importante, la fecha de nacimiento trae una información muy significativa para todos nosotros, y nuestros nombres y apellidos. Sí, porque las letras de nuestros nombres y apellidos tienen unas equivalencias numéricas, y por supuesto esto también trae una información. Entonces, lo que hacemos con la numerología es encontrar información que nos ayude a nosotros mismos. O sea, no son dogmas, no es predictivo, hay alguna numerología predictiva, sí, pero esta sobre todo nos da una información de qué somos nosotros y cómo aprovechar los procesos de nuestra vida, los tiempos, los meses, las estaciones, y sobre todo en cómo utilizar esa información a nuestro favor. Esto no tiene nada que ver con temas esotéricos, ni brujerías, ni nada por el estilo. Además, porque les cuento, yo soy profesional, tengo mi profesión, tengo mi empresa, tengo mi formación, y esto lo utilizo, la numerología, como una herramienta. Entonces, eso hay que dejarlo, digamos, aclarado. La numerología es una herramienta. Nuri, ¿qué tal si comenzamos con la fecha de nacimiento y nombre completo de Luisa? Que estamos muy ansiosos de conocer ese ejemplo. Y yo voy a ser el conejillo de indias. Por supuesto. ¿Cómo se hace esto? Usted le puede, simplemente porque ya tenía el ejercicio, sobre todo de Luisa con su fecha de nacimiento, y es esto. O sea, ¿cómo tiene esto? Entonces, tenemos que Luisa nació el día 17 del mes de marzo de 1988, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sacamos ese número que es el más importante, el número de vibración? Entonces, sumamos todos los números y lo bajamos a un solo dígito. En la numerología pitagórica, que es la que yo manejo, se genera del número del 1 al 9, y hay cuatro números maestros, que es el 11, 22, 33 y 44. Entonces, el hecho de que se tenga esta información sobre Luisa nos dice que Luisa es una mujer por vibración de nacimiento, una mujer empoderada, líder, creativa, con muchas ganas de hacer las cosas, con un pensamiento holístico, con una capacidad de influir en la gente gigante, y con una gran trayectoria y capacidades de hacer muchas cosas en la vida más allá. O sea, siempre es la primera, la emprendedora, la que levanta primero la mano, la que es de las que dice es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces es una mujer absolutamente estratégica en eso. Y a partir del nombre, las consonantes y las vocales tienen un significado. Todas las vocales de nuestros nombres y apellidos, nombres completos y apellidos completos, son representar lo que tenemos en el interior, es decir, qué es esa fuerza, qué es ese motor, cómo nos mueve la vida. ¿Y cómo lo hacemos con el nombre? Perfecto. Y las consonantes representan cómo nos ven los demás. Entonces, tu nombre en tu interior, Luisa, eres un 7.
¿Qué es un 7 del interior? Eso era una mujer absolutamente detallista, brillante, totalmente abnegada, absolutamente crítica, a veces hasta criticona, muy, digamos, de poner... te gusta todo lo bello, todo lo lindo, todo lo hermoso, y tienes una ventaja, y es que te ves atractiva siempre. Entonces, eres magnética. Entonces, la gente te ve misteriosa, te ve con un sentido, digamos, de que eres magnética. Entonces, la gente te llena. Y tu exterior, la gente te ve de una manera absolutamente aguerrida, una mujer que echa para adelante, una mujer que trabaja mucho, una mujer fuerte. ¿Y por qué? Porque en tu exterior la gente te ve que tienes una capacidad de crear y de concretar resultados. Entonces, mucha gente, digamos, llega a ti porque tú impulsas muchas cosas. Entonces, mejor estás, dicho, digamos... Nuri, usted nos empoderó a Luisa el Qué día bonito. De hoy. La tiene aquí levitando, mejor dicho, ya está estirando cuello y todo. ¿Cómo podemos nosotros, desde la numerología, aplicarlo, por ejemplo, a la parte empresarial? Usted nos contaba también que desde la parte terapéutica también nos ayuda mucho la numerología. Sí, hay algo bien interesante y es que cuando uno lo habla a nivel de numerología personal, tiene la, digamos, es tan potencialidad, tanta potencia para nosotros que hace el efecto que acaba de pasar con Luisa. ¿Por qué? Porque te descubre una cantidad de potenciales que tú ni siquiera sabías que tenías. Entonces, el hecho de que sepas qué tienes, de qué puedes, o cuáles son las herramientas de tu vida, cuáles son las herramientas de para trabajar el amor, cómo haces el, qué necesitas cuidar en tu tema de finanzas, en tu relación con las personas, hace que tengas un gran conocimiento de ti mismo y te pueda ayudar a proyectar eso. A nivel empresarial, tiene una cosa magnífica. Uno es, por ejemplo, las empresas, normalmente el nombre de las empresas tienen, juegan con los números específicamente por el nombre, la fecha de constitución, que es como si fuera la fecha de nacimiento de nosotros, sí. Y por supuesto los números dominantes de los socios. En otro sentido empresarial se utiliza para el tema de valoración de personal, es decir, quiénes pueden llegar a cargo, generar un proyecto, digamos, profesional, y eso permite también hacer un proceso de selección que está completamente, digamos, aislado de lo que la persona te pueda declarar efectivamente en una entrevista, en una encuesta. Entonces, desde aquí es una herramienta adicional, es una herramienta que se ayuda también para hacer una elección de personal y que, concretar equipos de trabajo. Eso es lo más maravilloso, concretar equipos de trabajo y poder perfilarlos cómo funcionan o no cómo funcionan. Y a nivel terapéutico es porque dentro de la información que traemos en nuestra carga hereditaria, nos da información de qué tenemos o qué deberíamos trabajar en nuestras vidas para superar ciertas brechas. Hay una cosa que yo siempre digo que en numerología y en todo el proceso, uno viene en esta vida a compensar, a enseñar o aprender. Sí. Y muchas de esas cosas están en nuestra numerología y nos dicen qué podemos aprender y cómo lo vamos a superar. Entonces, eso nos permite hacer. Nuri, con esto que acabas de decir, muchas personas que están viendo Mi Parque, Tu Casa, ya empezaron a hacer el ejercicio y a mirar qué números son. Pero yo entiendo que es ese número, pero que también hay un número universal, que sería el de este año. ¿Qué, cuál sería? Correcto. ¿Y cómo funciona? Explicamos un poquito también claro. De eso. Listo. Si vamos a hablar del número de lo que es el año 2021, sí. Estamos en un año 5. ¿Cómo sacamos ese año 5? Pues obviamente es sumando 2 más 0 más 2 más 1, que nos da el número 5. Entonces, al sumar esto, ¿qué significa que seamos el número 5 este año? El número 5 significa que es un año de evolución. Es un año de evolución, pero es un año de muchas oportunidades para el universo, ¿cierto? Es un año para el universo y es un año de compensación, de consolidación, pero también de karma. O sea, hay un montón de oportunidades, hay un montón de oportunidades que uno puede coger, puede aprovecharlas. Entonces, para el mundo, salimos de un año 4 totalmente duro, rígido, que era reconocer, reevaluar, reproteger, y llegamos a un tema de compensar. Pero todas esas oportunidades son tan abundantes que pueden también ser algo angustiantes para nosotros. Entonces,
Entonces, en ese sentido, el universo lo que necesita, los países pueden utilizar oportunidades tanto buenas como malas, y eso nos funciona para nosotros. Ahora bien, ese daño universal también implica para nosotros los seres humanos, que también estamos en un año diferente. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos ciclos de 9 años. ¿Sí? Esos ciclos de 9 años nos permiten, digamos, manejarnos de una manera diferente dentro de la vida. Y, por ejemplo, Luisa, que es año 1, ¿sí? Sí. Luisa, que es año 1, en este momento, ella sumando el número 5, que 6. Es el año universal, ella está en un año 6, ¿cierto? El año 6, ¿qué es? Es el año, digamos, de la abundancia, del crecimiento. Es como si estuviéramos hablando de lo más abundante que tenemos, como si fuera un ciclo de las 4 estaciones. Y lo que necesitamos entender es que en estos ciclos vamos a tener, después vas a entrar a una época de otoño, es decir, de que van cerrando las oportunidades. Entonces, tú llevas dos años, tres con esto de muy buenas oportunidades. Años 7 y 8, que son los dos siguientes, un poquito menos de oportunidades, pero de consolidar. Y el año 9 es el año de cierre, que es el año de karma, que es el año más duro que tenemos nosotros y que nos vuelven a generar. Me encanta. Luri, mejor dicho, qué información tan interesante. Mejor dicho, estamos entonces en el año de la evolución, oportunidades y consolidación. Correcto. Y una cosa adicional, y es que cada año, o sea, los 365 días al año, nosotros tenemos 7 ciclos de 52 días. Y el más bueno, que ustedes dos todavía están en ese tiempo, se llama propulsión. Estos 52 días son, mejor dicho, el universo está completamente dispuesto a ayudarnos, a conocernos, a concedernos todo lo que queramos. Entonces aprovechen que todavía están en ese tiempo de ustedes de los 52 días y aprovechen. Ay, Nuri, en este espacio el tiempo es muy corto. Definitivamente sí. Queremos ahondar más sobre este tema, donde las personas que quieren empezar a mirar cuál es su número, cómo el universo está conspirando este año a favor o que de alguna manera les va a mover las energías, perdón, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son esas redes sociales? Sí, perfecto, yo tengo 2 redes sociales, una únicamente para el tema de numerología, ¿sí?, que es en Instagram y en Facebook, Golondrina Energía, así me encuentran, Golondrina Energía. Y en mis redes normales, de profesión, como en Instagram y en Twitter, @nuevagemela. Y el número telefónico al que me pueden contactar es 301-725-8451. Nuri, muchísimas gracias. Sabemos que todos los televidentes quedaron muy antojados. Ahí tienen las redes sociales para que la puedan contactar. Ahí quedaste también antojadita. ¿Qué? No, yo ahorita llamo a Nuri porque ella me prometió que me iba a decir los datos, mejor dicho, para que me empodere como la empoderó a usted. Así es. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con la terapia neural, una manera para entender la salud y para entender también nuestro cuerpo. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos aquí disfrutando de este espacio del canal Parque Telemedellín en Mi Parque, Tu Casa. Y qué bueno que ustedes todavía nos estén acompañando. Les recordamos nuestra línea telefónica por si quieren conversar con nosotras o con nuestro experto. Hoy estoy... ya tomé cafecito, ya tomé agüita. La dejó, no, mejor dicho, es que la dejó sin palabras a usted, Nuri. Yo me quedé ahí. Ay, de verdad que te dicen cosas que no tienes idea que de pronto tienes y que las puedes potencializar. Me gustó. Línea telefónica 268-6033 y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, Juli, para hablar de la terapia neural. Claro que sí, saludamos a Jorge Gómez Calle, terapeuta neural, que nos viene a explicar de qué se trata esto precisamente, de la terapia neural. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, Diana Luisa, por la invitación. Un abrazo a todas las personas que nos ven en Telemundo.
Doctor, bueno, gracias por acompañarnos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Y nosotros ya hemos hablado acá un poco de la terapia neural, pero hoy se va a enfocar a la terapia neural, pero en el duelo. ¿Cómo se hace esta combinación? Expliquemos un poquito de qué se trata la terapia neural y cómo la vamos entonces a enfocar hoy. La terapia neural es una terapia basada en integrar las funciones del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es un tejido, es una red, y a través de esa red procesamos pensamientos, procesamos emociones y procesamos funciones orgánicas. Tejido nervioso, el sistema nervioso es el único tejido en el cuerpo que está en todas partes. ¿Sí? Cada evento que hemos tenido en nuestra vida, una cicatriz, un grito, un duelo, una tristeza, se queda grabado, no en la mente. Desde la física se ha demostrado que la mente no está en el cerebro, sino que es todo nuestro cuerpo, y poco a poco vamos acumulando información que termina volviéndose o enfermedad, o emociones, o pensamientos que nos oprimen. De la terapia neural es el intento de darle un impulso a este sistema para que se autorregule. Perdió la capacidad de autorregulación. Entonces, a través de una técnica de la aplicación de una sustancia que se llama procaína, el sistema se suelta. Es como si por un segundo tu cabeza y tu corazón hacen silencio, y a partir de ese silencio el cuerpo empieza un proceso de autorregeneración. En términos general, muy general, eso sería la terapia neural. ¿Cuáles son esos cambios que puede evidenciar el paciente con esta terapia? Los cambios que puede evidenciar, si es en el terreno físico, por ejemplo, los síntomas que su enfermedad le produce disminuyen bastante: dolor, molestia. Pero en las cosas más bonitas, uno es también quien le enseñó, ¿de acuerdo? Uno como aprende. Una de las cosas más bonitas que la terapia neural, la vida y la muerte me han enseñado, es que esto hace que la persona haga conciencia sobre los procesos de vida en donde se ha quedado dando vueltas en su cabeza y en su corazón, sobre el dolor, sobre la rabia, sobre las tristezas. Uno de los efectos más lindos es un proceso interno, ¿por qué no llamarlo incluso hasta espiritual?, de uno buscarse adentro y encontrar silencio. Doctor, ya que menciona eso, hablemos entonces cómo se hace la terapia neural para el duelo. Mira, una de las cosas más importantes aquí es que la terapia neural, pues, se hace a una persona de acuerdo a lo que está viviendo. El duelo es una situación, es una tormenta, es una montaña rusa emocional, física, psicológica, que ocurre por cuestiones de la vida y, como les decía, de la muerte y la medicina. La vida me ha puesto a trabajar más con gente muriendo y en duelo. Entonces, esta combinación de esta visión de la terapia neural junto con el manejo de duelo permite que uno no solo haga esta técnica, porque sería muy simple decir que el duelo entonces se le coloca terapia neural y ya está, sino que si estamos hablando de emociones, de pensamientos y de sentimientos, lo que se trata de combinar es que la persona que asiste a una terapia de duelo y en donde está la terapia neural tenga la capacidad de sacar todo esto que tiene guardado, que se le dé permiso a la tristeza, que se le dé permiso a la ira, que se le dé permiso a la rabia con Dios, con la medicina, con el sistema, con la vida, que se le dé permiso a todo esto. Entonces se hace un tipo de terapia en donde, aparte de aplicar la neural, se escucha, y se escucha mucho, y se hacen unos procesos de relajación, de meditación. Pero en términos generales es que la persona mire hacia adentro, se dé permiso de tener dolor, que quitemos la idea que tenemos a nivel social de que hay que hacerse el fuerte, hay que hacerse el positivo, hay que decretar que todo esto. Hay momentos en la vida en donde la vida se nos hizo noche, en donde se nos sentimos completamente vacíos. Entonces la idea es ayudarle a la gente a que se meta en ese vacío y en medio de esa caverna oscura encuentre la luz del amor que nunca muere. En este momento estamos viendo unas imágenes en pantalla. ¿Cómo es ese proceso? Acá vemos como que le están inyectando algo, es alguna sustancia. ¿En qué parte del cuerpo se les aplica? La sustancia original con la que se empezó la terapia neural se llama procaína. La procaína es un anestésico. Normalmente viene al 1 o al 2%, en terapia neural se utiliza el 0.3 o 0.5, o sea que como medicamento es casi que nulo. Se aplica de manera subcutánea en diferentes puntos del cuerpo, o hay puntos más profundos. Lo interesante o correcto para una persona que sea terapeuta neural es que no hay un protocolo sobre dónde se coloca, que si venís con una migraña te coloco en la cabeza. Como todo el sistema está conectado, una migraña puede haberse originado, aunque esto suene muy loco, en una cicatriz en la rodilla. Se aplica en la rodilla y se acaba el dolor de cabeza. Estoy diciendo casos que pueden ocurrir. O sea,
La idea es que uno hace una historia de vida con la persona que llega y de acuerdo a los puntos interferentes de su vida, físicos, emocionales y mentales, ahí se aplica en esos lugares. Entonces, por eso, no necesariamente es en el punto de dolor, sino en los puntos de vida que tenga esta persona. Doctor, es que como usted lo explicaba al principio, pues es que somos, digamos que, todo un sistema y eso es lo que hace diferente, digamos que esta terapia. Por ejemplo, estamos en tiempos muy difíciles donde muchas personas están sufriendo porque perdieron a un familiar. Todos, digamos que recibimos ese dolor de diferentes maneras en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es esa primera, ese primer acercamiento con el paciente para que ustedes empiecen a hacer esta terapia? El primer acercamiento, que no tiene que ver con la aplicación de la procaína, sino que es un acercamiento consigo mismo, es que la persona primero se lea. Sí. Y que vea que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, como tú acabas de decir, yo estoy de acuerdo, hay tantos duelos como personas, cada duelo es un... Completamente. Pero si hay una parte de nuestro cuerpo que sí vibra mucho, y es que la mayoría de la gente siente una opresión en el pecho, siente que algo se le quiere salir. Y realmente está descrito, Luis y Juliana, que existe lo que llaman el síndrome del corazón roto. Se rompen fibras del corazón ante los traumas emocionales, ante las tristezas profundas. Entonces, un inicio para la gente, para que no crean pues, que ahora tienen que irse a aplicar esto. Lo primero que tiene que aplicarse es amor de vuelta. Sí. Yo lo que yo les diría es que más que este cuestito contigo que dejarlo ir, que hay que soltar, que es muy doloroso porque ya se fueron del todo, yo les diría que más bien empiecen con un proceso de invocar el amor que habitaba en esas personas, que los dejen llegar. El corazón está avisando que necesita una nueva conexión. Entonces, que empiecen a decir algo que puede ser una simple frase, pero implica un cambio adentro. Abro mi corazón espiritual para que vivas en mí. Papá, mamá, hijo, hija, esposo, esposa que murió. Abro mi corazón espiritual para que vivas en mí. Eso no significa que lo va a ver, que lo va a oír, sino que está permitiéndose conectarse con otra dimensión del amor. La muerte es la conexión a otra manera de amar, no es un fin, es otra manera de amar, que sería un inicio, podríamos. Wow, ¿existe algún tipo de contraindicación o cualquier persona puede practicar esa terapia? No hay contraindicación, hasta el momento no ha habido problema. Uno tiene más cuidado en personas que están anticoaguladas, como hay que aplicar, tiene más cuidado que los puntos sean muy subcutáneos, pero realmente no hay, es más tener cuidado que contraindicación, pero no hay contraindicación para nada. Doctor, invitamos nuevamente a los televidentes por si quieren llamar y comunicarse con ustedes, la línea es 268-6033. Yo sé que muchos se están preguntando, bueno, yo tengo ese dolor, esa opresión en el pecho, no me deja dormir, estoy teniendo días muy difíciles, voy, recibo esta terapia neural y me va a durar cuánto tiempo, o sea, cómo funciona realmente como todos los beneficios de esta terapia. Es mi forma de ver, la persona que te diga, que te dé una garantía sobre los procesos vitales que están mintiendo. Pues depende a veces. Hay personas que inmediatamente sienten mejoría. Como la vida es un proceso, así como yo hice un proceso para enfermar, también voy a hacer un proceso para sanar. Entonces, la cuestión sería que la gente se quite la idea de la cabeza de que los resultados deben ser inmediatos. Hay que hacer un proceso interno, especialmente al duelo, de mucha conciencia. Y sobre todo por el tema de las emociones, por lo que usted también nos estaba mencionando ahora. Total, porque es que las emociones son señales neurobiológicas de la necesidad de un cambio. Entonces, esos cambios requieren un proceso de conciencia. Y la conciencia la tiene que hacer cada uno. Me imagino que son resultados que obviamente uno los va sintiendo y la otra persona va viendo también como acciones positivas, sí le va viendo a uno como una actitud diferente. Total, la gente va evidenciando no solo que disminuye sus procesos físicos, sino que hay algo que cambia en su forma de sentir y de pensar. Doctor, pero ya como ¿cuánto es? No es posible. Ya para finalizar, ¿quiénes no se pueden, digamos que, hacer este tipo de terapia? Ya nos mencionó de pronto las personas que tienen problemas con su coagulación y de pronto, no sé, mujeres en embarazo se la pueden realizar. Sí, se la pueden realizar incluso, pues en el caso, por ejemplo, personal, mi esposa, se la hicimos en nuestro proceso. Y lo que se ha visto es como la terapia neural impulsa el sistema nervioso, puede ayudar mucho a impulsar la formación del sistema nervioso en el bebé. Entonces, realmente, como te decía ahorita, no hay una contraindicación grande, sino que uno con cada paciente va evaluando el proceso. Regálenos sus redes sociales para todas las personas que quieran ampliar la información o contactarse directamente con usted. Gracias, @JorgeGomezCalle para Instagram, Jorge Gómez Calle en
en Facebook. Y el teléfono para la cita sería 302-282-2742. Doctor Jorge Gómez, muchas gracias por acompañarnos, por regalarnos este espacio desde su hogar, porque sabemos que también se está cuidando muy juicioso, así como nosotras. Sí, es un abrazo, muchas gracias por la invitación. Que estés bien, chao, Juli. Muy interesante este tema, muy interesante. Demasiado, sobre todo además, para estos días muy pertinente por estos días que sabemos que muchas personas están sufriendo mucho, por eso la invitación siempre será a cuidarnos, a no minimizar todas las medidas, a estar juiciosos en casa y sobre todo a estar muy pegaditos a toda la programación de Telemedellín. Así es, recuerden que hoy estamos conmemorando el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas y hay un especial más tardecito aquí por Telemedellín para que se queden ahí todos conectaditos del canal. A nosotros se nos acaba el tiempo, pero recuerden que nos vemos el lunes a las 9:35 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.